No, muy bien, Temuco. Represente Temuco. Oye, cuénteme un poquito por dónde va el trabajo de New Gold en el sentido musical, ¿no? Ya sabemos que hay muchas escuelas acá metidas, hay muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuáles son como las influencias? ¿Qué es lo que vamos a escuchar en este disco y en por la música ejemplo, de New Gold? Bueno, el beat que estamos escuchando, el tema que sacamos el videoclip, uh-huh, es de Macro D. Yeah. Bien. Respect. Entonces, de eso se trata un poco el disco, como que volver un poco a las raíces de lo que es el hip hop, uh-huh, pero mezclándolo con nuestro sello, ¿cachai? Ah. Tenemos un poquito de slow jam, un poquito de trap, ¿cachai? De sonidos más futuristas, pero mezclados también con lo que es el hip hop, en esencia, ¿cachai? Colaboraciones como Jona, que apaña siempre, los caros, la KCN, el Yaero, Lemone, yeah. Lemone Skills, yeah. Y bueno, J se está encargando la mayoría de los beats de la producción. Suena bastante bien, bien fresco. Mortal. Y es lo que nos gusta. Y estamos tratando de hacer mezcla, así que mortal, para que a la gente le guste. Vamos a ir a escuchar música, ¿les parece? Vamos ya, a escuchar un poquito de música y más adelante vamos a tener una sorpresa en vivo. Así que ahí. Yeah. Vamos, yeah. Vamos a poner un poquito, okay. Vamos con Basement en la casa, en Showbeats. Yo. Recuerden que estamos todos los miércoles de 5 a 7 p.m. en la tarde, ustedes saben. New Gold, yo. And a double G, yo. Se repleta. Que hay party aquí, controlamos siempre así. A las 9 a.m. What the fuck, who I am? Got no evidence, nonsense. Smoking hash, smoking purple haze. Coming solar race, champagne, mazapán. Rappers llegan, hoy se van. Sea loco en una van. No regresan, pero vuelven a fumar, mamá. Con una chain que brilla en mi cuello. Con New Gold está la fórmula. La luz es el destello. Tú sabes cómo voy, sabes cómo vengo. Como mucho mu, hago rap en mi cuaderno. Cerveza fría, music blunts en invierno. O en verano, un beso eterno, bitch. Basement stars, but the basement music. 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 Hey no fune, no sea dieta. Dame más galleta, New Gold bien tripeta. Money sin boleta, fácil sin trampeta. Humo y otra letra, saca esa careta. Ahora chupa la paleta, pendejo sin pipeta. Sigue en tu mundo sin dinero en la billeta. Lo digo y lo repito, somos los invictos. Salimos a cada show, a los enemies and down. Vamos a nuestro ritmo, no lo hacemos. Hacemos despejismo en el doble G, magia negra, mi ocultismo. Tan alto y tan fino que tu cheque ya expiró. Tu vida se acabó cuando lo mío entró. Así es el business o no, todo ya cambió. Lo mío ya subió,
fabricó. Tráfico de lo único, infinito y lo nuevo, el final y el comienzo. Basement music. Escuchas Show Beats en Radio UNIAC. Yeah, Santiago no duerme de noche silvestre, parece que ando con suerte. Santiago no duerme de noche silvestre, me lanzo veo la muerte. De noche silvestre. Extraterrestre. Es tan tarde, no hay nadie que me salve. De noche pa'l baile, pa' olvidar con el arde. No hay forma que me guarde, hoy me tomo hasta el balde. No hay nada que me cuadre, toda la noche de desmadre. Es mi arte, brillo like diamante. Spliff y golosina más cerca pa' fumarte. De noche en la esquina, planeando qué es la que sin pensar en oficina. Exceso adrenalina, hierba, cerveza, más rap y felina. Libérate, bienvenido a la locura. Lip fast, die young, precipicio en la altura. Sin mesura sube la temperatura. Ya no resta ni suma, solo fuma, fuma. Santiago no duerme de noche silvestre, parece que ando con suerte. Santiago no duerme de noche silvestre, me lanzo veo la muerte. De noche silvestre, extraterrestre. De noche silvestre, extraterrestre. Muévelo suave, muévelo bien, muévelo así en mi oro, mi friend, mi nena, mi bless, mi chill y mi day. Mato a lo lógico como lo hago en la play. En el club somos ley, nene y nene, bien face to face. En la escena una bomba en tu day, sin ley, sin cops, su nena, su name. Elevan el game de noche sin pain. Ruido en la calle, la alcoba bien chain. Me miras, te miro, se graba en mixtape. La tarde caliente, la tarde de piel. Tu cuerpo, tu miel, tus ojos son fuel. Mamá, bien mojada, en la cama mi nena me llama mamá. Bien mojada, en la cama mi nena me llama. Santiago no duerme de noche silvestre, parece que ando con suerte. Santiago no duerme de noche silvestre, me lanzo veo la muerte. De noche silvestre, extraterrestre. De noche silvestre, extraterrestre. Ok, señoras y señores, estamos entonces en Show Beats junto a ustedes revisando música nacional. Estamos con New Gold, estamos con CAS, Jude Martel, La Casa y con DJ de Sol. ¿Qué estamos escuchando, chiquillos? Lo que está escuchando de fondo es Silvestre. Sí, el primer tema que escuchamos es Basement, del nuevo LP que vamos a sacar. Es uno de los promocionales, así que
aquí en exclusiva para Show Beats, yo. Y el segundo es Silvestre. Lo bueno es que ahora escuchamos la mano de los dos producers. Sí. Porque el primero en la pista la produje yo y esta pista de Silvestre la produce Seita. Bien. Así que son las dos manos funcionando ahí. ¿Cómo ha sido la evolución del productor de beats, del músico, del MC, cachai? ¿En qué parada están hoy en día después de haber trabajado tantas cosas para atrás? Yo creo que es como... como el mix de lo antiguo y lo actual, ¿cachai? Yo creo que la experiencia te da onda después de tanta tocada, tanto proyecto juntos, te da la facilidad de hacer cosas entretenidas, ¿cachai? Y acá con los cabros, me gusta hacer música con ellos porque, no sé, temáticas y tenemos muchas mucha afinidad en el momento de juntarnos, ¿cachai? Y fluyen las letras, fluyen los beats. O sea, a mí se me hace muy cómodo trabajar con New World. Es que también pasa un fenómeno mundial, yo creo, también con un back con a nivel del sonido hip hop, post toda la moda, ¿cachai? De la música electrónica así masivamente. Entonces a nivel mundial está pasando como que el sonido hip hop vuelve a tomar el respeto que siempre debió haber tenido, porque pasó una etapa post, la etapa de oro del rap de los 90, sí, del 99 al 2000. No habían buenos discos de rap en general salidos de Estados Unidos, por ejemplo, ¿cachai? Entonces pasa ahora que mundialmente se está tomando de nuevo el hecho de sacar discos de hip hop. En serio. Claro, ¿cachai? Entonces en Chile sobre todo pasa que ahora se está haciendo más rap quizás de mejor calidad que antes, no, que antes era mucho más sectario. Bueno, eso es un tema importante que siempre lo intentamos tratar en Show Beats. En el fondo es tantear un poquito de parte de los artistas, en el fondo, cómo es la visión, digamos, de esa parte, de esa evolución o ese estancamiento, cómo lo han visto en cuanto a música, en cuanto a artista, en cuanto a producción, etcétera, etcétera, ¿cachai? Cómo está el hip hop y la música negra en general, no solamente el hip hop, sino que el funk. Claro. Podemos hablar, obviamente, por ejemplo, del Festival Funk. Ahora hay un festival en donde se reúnen muchas bandas de funk, cosa que no había antes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la visión de eso de usted? Hay mucha música, demasiada música, y todos los días nace un nuevo talento, nace un nuevo estilo mezclado con otro, ya todo está mezclado. Así que... yo creo que tiene que ver con las redes sociales, sí, ¿cachai? También. Y con la internet, y que todo ha evolucionado de una manera demasiado rápida, o sea, sí. Yo creo que la mayoría de los artistas que ahora están así muy arriba en el hip hop son los mismos cabros que en el 2004, 2003, cuando yo hacía música, también estaban en la misma, ¿cachai? Solo que ahora se están haciendo mucho más en boga por el hecho de tener un Facebook, un fanpage, no sé, por su página web propia, ¿cachai? Y hay más medios para poder promocionarlo. Exactamente. Y también más de a poco hay mucho productor que, igual underground, que se está poniendo con Luquita, o los mismos raperos están gestionando eventos como el Sure Hardcore, como no sé, Enfermos del Rap, ahora muchas cosas que se están haciendo. Entonces, está bueno, pues. Yo apaño. Igual siempre van a haber haters de mierda que tratan de tirar para abajo la weá, ¿cachai? O que son unos envidiosos, pero bueno. No estoy ni al lado con eso, yo hago mi música y tengo a los cabros nomás. Bueno, como se dice por ahí, no todo el mundo te tiene que querer también, ¿cachai? Es parte de la cosa. Es parte del yin yang. Es mitad y mitad nomás, pues, obvio. Por suerte para ellos. Lo importante es disfrutar la música, loco. Lo importante es disfrutar la música, pasarla bien. Estar tranqui nomás, andarle para adelante. Fumar la weed. Jet Amor Marte. Gracias, amor, hacer musiquita. Bueno, eso es muy importante. Estamos escuchando también música de fondo, que es parte de Follow the Light, de lo que vamos a encontrar en este disco. ¿Cuándo ya tenemos esto listo? ¿Cuándo se viene? Estamos súper avanzados. Hemos caído en una vertiente creativa vertiginosa. Estoy hablando muy bien. Está bien. Y creo que nos debe quedar el proceso. A mí todavía me queda por mi parte hacer todo lo que son arreglos, cortes y cosas vinculadas a scratch y arreglos. Pero el disco en sí vamos súper bien encaminado. No podría dar una fecha exacta, pero sí creo que en, no sé, 3 semanas más, 1 mes, yo creo. Estamos tranqui, estamos armando el lanzamiento también, que vamos a hacer uno en Pumalab. Es que de a poquito también han ido colaborando hartos personajes, sí. O sea, se ha unido de repente Wailades, que es productor así cabrón, que ya nos tiene como con 3 beats trabajando. Está, que es bueno ese cabrón. Sí, aprovecho de mandarle un saludo, que es un cabrón. Pucha, el Yaero, que es mi hermano de toda la vida, KSN fan, y también produce, y también lo estamos tratando de incorporar en más temas.
porque tuvo buena aceptación, migas. Sí, con los cabros y también con la gente que vio el video. Como, oye, ¿quién es este weón? ¿Yo puedo decir algo, Seida? Sí, hermano. Sí, obvio. El GC es como se diría por ahí, el arma secreta. Ese bueno es rígido. Ese bueno es un productor, es joven y es súper talentoso y la tiene súper clara y es súper buen producer y tiene la media actitud, así que represent con GC. Sí, yo creo que al final uno se une a las personas por un tema de energía y por un tema de buena onda en torno a la música. Entonces, más allá de que suene cliché y todo, pero creo que un poco lo que ha pasado con el disco ahora, New Gold, el nuevo, como el LP, más que el EP fue más experimental, más como nosotros tres encerrados, grabando y queriendo cachar para qué hacíamos, cachai, para dónde íbamos. Uh-huh. Pero en este caso, este disco se ha sumado más gente, el hecho de hacer el video dirigido por Emone, entonces también tiene un tema súper como de generar migas con más gente y no estar solamente vinculado a lo que hacía cada uno por su lado, sino que unir toda esa energía en el conjunto a favor de New Gold. Claro, finalmente llega a ser como un crew, es New Gold claro. Crew, sí, claro. Sí, ahí lo que estamos como creando de a poco, un pequeño colectivo de gente que le interesa hacer cosas innovadoras, frescas, pero sin perder esa esencia rapera, si aquello, todos somos raperos. O sea, es que eso es clave, yo creo que el tema de que gente pueda tener la capacidad de poder escuchar distintos géneros musicales, en mi caso yo puedo estar tocando una fiesta, puedo tocar house, como puedo estar después tocando una fiesta tocando rap, va un poco de la mano con el crecimiento lo que podéis llegar a hacer después produciendo o creando, ¿me cachai? Entonces es súper importante. Puede haber gente que tampoco, que me diga, no, yo escucho rap y muero en la mía. Pero también creo que el hecho de tener más gustos musicales, escuchar rock, funk, hip hop, lo que sea, ahora hay tantos subgéneros y géneros bastardos del trap step y el dab step y el brr, ¿cachai? Entonces también un poco es bueno eso. Genera cultura. Lo único que te entrega es más material para poder hacer algo mejor después. ¿Cachai? Sí. Si te encerras en un estilo, seguramente no te va a quedar un poco en lo mismo. ¿Cachai? Sí, de repente es bueno en justa medida, no tiene nada de malo ser ambicioso. Y hay cosas que están rotando en el mundo y son buenas influencias. Y por qué no en Chile hacer cosas que también busquen eso. Que tengan cierta ambición, una ambición controlada por tratar de hacer algo que te gusta. Claro. Con esencia que es el rap, pero de toda la música que hayas escuchado de toda tu vida. Entonces la idea es como traspasar eso. Sí, yo creo que es un poquito imposible como arrancarse de esas cosas, ¿eh? Porque claro, nos pasa a nosotros también como medio, ¿cachai? Oye. Que estamos, ¿hace cuánto? 8 años escuchando música y poniendo playlist, ¿cachai? Preparando un playlist especial para la gente que nos escucha toda la semana, digamos, hace tanto tiempo. Entonces, y bueno, súmale esos años para atrás también, cuando empezaste como a crecer con el tema, a evolucionar. Es un poquito difícil como arrancarse de esas cosas. Es súper difícil abstraerse de claro, lo que pasa a nivel mundial, sobre todo con las redes sociales. Por ejemplo, en mi caso, yo posterior a lo que fue haber participado con Sonido Ácido, después posteriormente del término Maquisa, yo después no tenía pensado meterme una banda como literalmente como de rap. New Kids on the Noise se basaba netamente en un tema de tornamesismo y club, y electro, y house. Ese era el proyecto, digamos. Ese era como claro, ese era, ¿cachai? Y después de eso nos dividimos y ahí empezamos a juntarnos con el CEA y con Jota, entonces como que se dio todo con feeling. Sí, entonces claro, por ese lado creo que es bueno. Ok, vamos a escuchar más musiquita acá en Showbeats y vamos a seguir conversando porque hay muchas cosas interesantes para todos ustedes. Por favor, queridos amigos, presenten entonces su single, digamos, ahí. Sí, hay que hacerle toda la promo. Bueno, igual es importante un tema. Ahí hay que el video que ha tenido súper buena aceptación, lleva, no gracias, sé, 10.000 plays en YouTube. Sí, gracias super, a toda la gente. Súper bien, la calidad del video, en la producción, todo lo que es la dirección y fotos de Fotónica, que está Emone. Fotónica, sí. Que está Emone Skills ahí dirigiendo. Y nada, creo que ha sido súper bueno el trabajo. A la gente For Ambient, que son las bicicletas que nos ayudaron ahí. Claudio son Cárdenas. Mortales, son mortales. Puta, ese weón es un muy tela, loco. El loco es muy tela. Cabrón, son mortales. For Ambient, mortales. Bacanes, dos ruedas, ¿no? Increíble. Hablen con Macaulay. Oh, un aplauso. Ya, loco, vamos a escuchar música entonces. Estamos con yo. New Gold en la casa. Esto es Lifestyle. Yo, esto es Lifestyle. Con macro de paquetes, riesgos,
que asumo que ya no pretendo verte. Tomo la astilla pa' salir, no he vuelto a casa. Con mi gorra sucia pienso, escribo solo en una plaza. Razón para reflexionar de la movida. Escribo para alimentar mi ser, por eso rap todos los días. O sea, comer algo y salir pa' la calle. Con Jan Marte hacemos high shit, de sol en los scratches. Ahora lo digo pa' que cache. La escuela no se gana, tiene chiche, pero puro cachivache. Yo represento doble H, H2, música que amplía mi cerebro con mi voz dos. Cough, 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 gonna set it off, slow mo. Yo traigo la misión, hacer el lado B de tú. Somos otra actitud, somos otra latitud, zombie bajo el ataúd. Que siempre hablan de lo mismo, under como una raíz. Soy un mensaje distinto, una alteración visual en tu puta picture. Entre vinilos, Victor, like a zigzag. Si soy corto música docta hasta los Sex Pistols. Me gusta el buen vestir, pero me cago en el swag. Y si no me ven en ninguna, es porque no están en el rap. Chachas con como Slash, y así la mojo como Splash. Sin chat, sin red social, sin comentar. A quien quiera llamar, funciona porque es real. Es una más de mi crew, grabar es canalizar. Amor y música es mi plan, universal. Dando vueltas en el barrio con mi can. Amor y música es mi plan, universal. Hombre original, todo vuelve a empezar. Ok, señoras y señores, estamos entonces de vuelta en Showbeats, ahí escuchando Lifestyle de New Gold en la casa. Vamos a aprovechar esta pausita para poder saludar a nuestros grandes amigos y auspiciadores, que son parte fundamental para nosotros poder hacer este espacio dedicado a todos ustedes amantes del hip hop, el funk, el acid jazz, el drum and bass, el bossa nova y obviamente todos los otros estilos, ramas, formas de vida musicales que están en torno ahí a la cultura musical negra, ¿no? Y obviamente también a los deportes, al arte, etcétera. Estamos ahí conectados obviamente siempre con Sony. Nuevo Bombox Style es la mano. Sony, make believe, loco, es la energía. Siente la potencia sin límites. Tienes que entrar a showbeats.cl y ahí vas a poder encontrar más información de todo esto. Recuerdan los banners que están al costado derecho, vas a poder encontrar más información. Pero desde ya, la tecnología de Sony, obviamente que indiscutible, parte fundamental de la música también, ¿no? De la evolución de la música con sus máquinas, etcétera. ¿Qué más puedo decir? Sony, make believe. También estamos con New Era Flyer on Flag. Ustedes saben, estoy ahí con mi gorrito. Aquí mi crew también está con su gorrito, New Era, por allá también, qué sé yo. Oye,
siempre apañando a la cultura urbana, ya lo decía Marcelo antes, desde Estados Unidos, obviamente, siendo parte fundamental en Chile. Lo pueden encontrar en la tienda Oh Yeah, que está ubicado en Los Leones con Providence. Muy bien, hermano, ahí en toda la esquina, rico, ¿cuánto sabe? Estamos con Element en la casa, allá los chicos también ahí tienen ahí su Element, ahí. Oye, increíble, toda una cultura en su ropa, su vestimenta. Qué increíble forma de apañar a toda la gente que hace skate, a los riders, a todos los que están ahí haciendo música, a la gente que se va a la playa a surfear, qué sé yo. Están siempre ahí junto a la gran cultura urbana que poco a poco se empieza a armar en Chile, más fuerte que nunca. Element en Showbiz. Y por supuesto también estamos con Sport Life, te cambia la vida, pioneros en el fitness en Chile, obviamente que es importante la música y el deporte de la mano, y estamos con ellos, muy pero muy importante que vayas y pruebes estos gimnasios que están en todo Chile. Checa ahí la información, te puedes meter en su sitio web, obviamente a través de showbiz.cl, y chequear cuál es el gimnasio que está más cerca de ti. Te recomiendo que vayas, y obviamente es muy importante hacer deporte. ¿Qué más podemos comentar? ¿Qué más podemos decir? Siempre estamos ahí apañando la música y el deporte de la mano, siempre. Es muy importante para la evolución de cada persona. También estamos con Descaro, ya lo comentábamos anteriormente. Descaro, esta gran comunidad, digamos, de skaters, de riders, de gente que está patinando, que está en los skateparks, que de alguna forma recorre todo el mundo haciendo todo esto. Realmente increíble. Van a poder encontrar una gran, pero gran comunidad entonces ahí en Descaro. Están en fanpage, están en Twitter, tienen su sitio web, descaro.cl, tienen revistas, los pueden encontrar, están en el aeropuerto, hermano. Y ahí vamos a estar nosotros con nuestras fotitos, cuánto sabe. Showbiz a la casa. Descaro Crew. Descaro Familia. Y obviamente estamos con Wasabi, porque Wasabi es importante, hermano. Oye, sí, loco, es muy importante. Resto Bar Sushi Bar, increíble. Ustedes vayan en Manuel Montt de aquí, después de escuchar Showbiz, váyanse para allá, al ladito del metro. Manuel Montt 195. Tremenda, tremenda, tremendo lugar, digo. Los van a atender, pero como dioses. La comida es increíble. Sushi, para qué decir, los rolls, tremenda variedad. Hay unos que son increíbles, que están así como, tienen quesito por fuera. Oh, compadre. Oye, vamos a tener que hacer una gestión aquí para traer a los invitados. Esto no puede ser, ¿ah? Tenemos que. Eso tiene que decirle. No voy a dar comentario si al respecto. No, si tenía ahí su oficial de comida, de repente debería ser el rico que se traiga su tablita, su mira, cosita. ¿Cachai? Pero tiene una parte que es para usted. Sí. Sí. Aparte para los la ramita para los rappers. Claro, muy bien. Excelente. Vamos a ahondar en esa información después de esto. Pero sí, es importante, ojo con eso. Wasabi lo pueden encontrar entonces, Manuel Montt 195, la mejor comida, resto, sushi, bar. Ok, y mira cómo estoy vestido. Mira, Root Boy en la casa. Root Boy familia, loco. Ahí estamos entonces en el Eurocentro, tercer piso. Root Boy, Root Girls. Saludo a toda la gente que está ahí apañando la escena musical negra, la escena reggae. Increíble. Root Boy Hip Hop Reggae Club. Camino que elegí, nuevos héroes con los viejos. Me han cerrado sin fijarme, veo en ti. El que gana, ganó. El que juega, lo perdió. Así es la historia, creador de la luna y el sol. En la cancha queda solo el campeón. Siempre es low, you know. Ok, entonces estamos de vuelta y seguimos con nuestros grandes amigos de New Gold. Chiquillos, ¿dónde la gente puede encontrar su información? Twitter, fanpage, ¿dónde la gente va a poder encontrar este material y comprarlo? Claro. ¿Qué sé yo? www.newgoldcrew.com. Ahí estamos tirando noticias, tenemos los últimos videos de presentaciones, sí, junto con el lifestyle. Y el fanpage que va creciendo cada día más. Sí, el fanpage en Facebook. De a poquito ahí lo estamos haciendo subir. Somos nosotros parte de. Somos amigos con el fanpage, ¿no? Ok, lo vamos a hacer ahora en este momento. Yo quería dar una información que quizás no todo el mundo sabe. Vaya nomás. Sobre todo este programa, un programa hip hop. Yo quiero dar un saludo súper especial a Red Mist, un DJ chileno que acaba de pasar a la final del DMC Mundial online. No todo el mundo lo sabe, entonces como dice solo lo solo dice todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. En este caso, un saludo a mi amigo Red Mist, que está va por la final ahora mundial, para poder llegar a Londres. Todo mi apoyo, todo mi soporte,
pedazo de DJ, el mejor. Raja. Big excelente. Up. Raja representa. Excelente, hermano. Oye, ¿y alguna presentación pronto? ¿Tienen algo o están ahí viendo? Sí, estamos el 22 en San Diego, en una fiesta que se llama Santo Mambo. Sí. Si mal no recuerdo. Sí. Vamos a hacer ahí un pequeño live. Santo Muerte. Y tenemos una en Subterráneo, por confirmo que no tengo la fecha ahora bien. Y el lanzamiento que lo estamos para julio. Vamos a hacer un par de lanzamientos. Hay uno que es en Puma Lab. Están invitados desde ya. Sí, sí, por favor. Para que regalen entradita o lo que sea. Ahí los vamos a avisar. Y otro que vamos a hacer otro lanzamiento que es más chiquitito, más privado. Muy bien. Así que eso es lo que estamos. Con eso vamos. Muy bien, ¿eh? Sí, tranqui, hermano. Tranquilito. Hay que ir tranquilo. Bacán. Hay que ir tranquilo, sacando y va fluyendo con los cabros, así que estamos felices por eso. Bueno, eso es lo que también les quería comentar, o preguntar más que nada. ¿Cómo ven la carrera de New Gold de aquí para adelante? ¿Cómo de alguna forma se lo han imaginado? ¿Qué les gustaría que pasara? ¿Qué onda? Estamos llevando todo, me refiero como que fuera un río, toda el agua la estamos encauzando en un solo camino. Bien, ¿cachai? Sí, claro. Y de eso, de esa forma, yo creo que es la única forma de poder hacer bien las cosas. No creo que ponerse metas gigantes, o sea, no, nos ponemos metas grandes, pero a corto plazo. Vamos a corto plazo, vamos, claro. Tranquilo, el LP se ha armado súper rápido y ha sido todo un proceso bien bonito. Entonces, eso sí, estamos preparando, tenemos un arma secreta guardada bien, bien poderosa, pero prefiero que resulte para que sea poderosa. Sale la casa showbeats.cl, loco. Me enfrento pa' un mañana diferente. Me apunto con mis cosas porque asumo que ya no pretendo verte. Tomo las tillas pa' salir, no he vuelto a casa. Con mi gorra sucia pienso, escribo solo en una plaza. Razón para reflexionar de la movida. Escribo para alimentar mi ser, por eso rap todos los días. O sea, comer algo y salir pa' la calle. Con Jet Marte hacemos high shit, de sol en los scratches. Ahora lo digo pa' que cache. La escuela no se gana, tiene chiche, pero puro cachivache. Yo represento doble H, H2, música que amplía mi cerebro con mi voz 2. Cough, 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 gonna set it up slow-mo. Yo traigo la misión, hacer el lado B de tú. Somos otra actitud, somos otra. Zombies bajo el ataúd, loco. Yeah, what up, New Gold 2013. Sí, para todo Chile. Hacerlo simple, hip hop, tintes, estilo libre, oro, bitches. Hacerlo simple, hip hop, tintes, estilo libre, oro, bitches. Pasa yet. Lifestyle en dos ruedas, bye. Viendo de lo bueno y malo y lo que hay. Es el camino que elegí, nuevos oros con rubí. Ojos bien cerrados y fiarme veo en ti. El que gana, ganó. El que juega lo perdió, así es la historia. Creador de la luna y el sol. En la cancha queda solo el campeón. Siempre es low, you know. Tenemos asesinos a sueldo. Esquinas con los suyos siempre están primeros.
hay balas y santos estatuas. Hay calma, hay rama, hay vida y todo que viene de nada. Realidad aumentada, veis todo lo de afuera. Lo que te llama selva es pesa donde la bestia te asalta. Y se salva, salva. Mirarte a los ojos cada mañana. La, ra, 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 ra. ¿Qué pasa, Joe Beats? La, ra, 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 ra. Sea ese de sol y es Marte. Triple B. Cielo simple, hip hop títeres, estilo libre, oro, bitches. Cielo simple, hip hop títeres, estilo libre, oro, bitches. Yeah, yeah, así suena, loco. Yo, eso ha sido lifestyle. Lifestyle en vivo ahí para los cabros. Ahí venía el gran Jairo. Jairo Beats, Yeezy, pero no nos acompaña este día. Muy bien, un aplauso, loco, enorme. Represent Macro D en la casa, loco. ¿Qué onda esa pista? Sí, representa. Digan algo. ¿Qué onda esa pista? Ley 20.000. ¿Qué onda esa pista, Macro D, loco? ¿Qué onda? Sí, ese sapió, weón. Macro, llámanos. Yeah. 2640-6170. Macro está en España, weón. Pero ha tenido la oportunidad de hablar con él y mostrarlo allá también, así que bacán. Baja. Se agradece el trabajo del brother. Represent. Oye, yo quería aprovechar de tirar un anuncio que mi otro proyecto, Cream Gang, con el Jona, vamos a estar vendiendo los últimos discos el viernes de las 3 a las 6 en el Metro Parque Bustamante. Muy bien. ¿Sabéis? Para que vaya toda la gente. Y voy a dejar dos discos de regalo. ¡Esa es! Yeah. Para que regalen los cabros. ¡Ay, los discos, weón! Bien, bien, bien. Así, bien. Completamente independiente, original, 17 tracks, con bien. Chiste MC, con Ley 20.000, con Broncoyote, con Emon Skills, con todos los cabros. Sí. Hermano, muchas gracias. Por favor, envíen sus saludos correspondientes. Ya nos tenemos que ir en este momento en Showbiz. Así que partamos nomás, queridos. Sus saludos. Yeah, un saludo para Michelle Adams, KS and Fam, La Rana Clyde, los cabros de Cream Gang, Jonas Sánchez, todos los cabros que me conocen, que apoyan mi música, www.sas.com. Y eso, sigan escuchando New Goal y sigan innovando, cabros. Ahora, yeah. Saludos, yo quiero mandar saludos a mi señora, a toda la gente del rap. A Negrito B. Sí. Ah, un saludo gigante a Negro B. Te amamos, hermano. Y nada, represent y que siga el rap, cabro, háganla. La música y las weas están ahí, hay que hacerla. Yo, eso, yo nada, gracias por la invitación. Encuentro que programas así deberían existir en la tele, yo creo. Sí, weón. La dura. Más allá deberían hacer un la radio está bien. Show beat en la tele. Sí, la dura. Juéguensela. Y cómo se llama, nada, gracias, buena onda, bacán poder mostrar lo otro que estoy. Y nada, pueden meterse a mi página también, djthesol.com. Ahí hay mixtapes, EPs y cositas varias, ¿cachai? Voy a estar haciendo pronto una demo la próxima semana ahí en DJ School, para que vayan a ver cómo un poco de qué se trata el mundo del tornamesismo, el scratch music. Y ahí tocando, no me acuerdo ahora las fechas que tengo, pero nada, gracias. Eso. Ok, yo les propongo un aplauso entre todos. Tremendo, tremendo, tremendo capítulo de Showbeats. Abriendo el mes de junio, que se viene absolutamente con todo. Antes de ir con los otros invitados, muchas gracias, chiquillos, por estar acá. No, gracias a ustedes. Por confiar de verdad nuevamente en este espacio, que lo hacemos con mucho cariño, ustedes saben. Sí, y gracias. Con mucho esfuerzo también. Esperamos poder venir a mostrar el material cuando lo saquemos ya. Sí, así, no sabemos todavía si vamos a hacer discos físicos, pero claramente va a estar ahí en la red. Pero ahí poder hacer un live chiquitito acá sería bien, bien rico. Vamos a hacer varias cosas. Les vamos a proponer varias cosas también que estamos ahí planteando, porque este año, la verdad, que nosotros está gigante, se vienen muchas cosas, fin de año se vienen un par de eventos, digamos, muy potentes. Es la hora de meter el gol. Sí, es el momento, el momento. Vamos, Alexi. Ese es el concepto. Vamos, al Alexi. Yeah. El hashtag, la hora de meter el gol. Esa es. Yeah. Oye, muy importante porque, bueno, los chicos de New Gold abrieron junio, pero ya se vienen otras fechas más. El 12, la próxima semana, Chumbeki y Pascal. Yeah. El 19, Bass Bangers. Bass Bangers en la casa. Y el 26 de junio, Rafael Lechowski en la casa desde España. Yeah. Recuerden que este espacio está dedicado a todos ustedes, amantes de la música negra, y obviamente el deporte, el arte, etcétera. Todo lo que está pasando en la calle también pasa en Showbiz. Y obviamente todos los miércoles de 5 a 7, hermano. 2 horas completas para ustedes, escuchando muy buena música y obviamente con tremendos invitados nacionales, internacionales.
tremendos datos, concursos. Vamos a estar regalando muchas cosas en redes sociales. Recuerden que estamos ahí 24/7. Y nada, pues la invitación es para que nos puedan seguir en nuestras redes también y puedan chequear la información y los contenidos que estamos produciendo para ustedes. El audio y las fotografías van a estar el viernes y el fin de semana ya se viene el audiovisual. Todo lo que está pasando en este momento lo van a poder volver a vivir, a revivir el fin de semana, y así nos vamos. Corta. Nos vamos a juntar a verlos, okay, el domingo. Sí. Muy bien, chiquillos. Oye, lo último, invitar a toda la gente a que si no conoce aún el lifestyle, obvio, se metan a YouTube y busquen Lifestyle HD de Fotónica, nuestro hermano Emone, y Montana en la casa, Fat Jeezy. Excelente. Yo for Ambient. Muy yo bien. Flying, yo, todos. Todo yo. No, vean el video porque están muy buenos, sí, y gracias. Estamos siguiendo la línea que nos gusta, así que muchas gracias, chiquillos, muchas gracias por venir. Señores, tenemos que despedirnos en este momento. Ha sido increíble estar junto a ustedes nuevamente. Recuerden, hagan música, hagan deporte, qué sé yo, cultiven sus valores, sean mejores personas y gocen de la vida como tiene que ser nomás, ¿sí o no? Hagan las cosas y pásenlo bien, como dijeron aquí los chiquillos, y como siempre nosotros lo decimos. Recuerden que estamos con muchas corporaciones, tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que hacer, somos muy jóvenes, algunos no tanto ya, pero bueno, cada vez con más experiencia, por supuesto que sí, y intentando también de alguna forma llevarles a ustedes un gran, gran, gran trabajo, y obviamente gracias a ustedes por estar cada miércoles junto a nosotros. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Leo German por acá, también me pueden seguir en Twitter, y Marcelito González, Dask en la fotografía, Radio UNIAC y toda su gente, Universidad UNIAC, Sony, Element, New Era, Sport Life, Wasabi, Descaro, Root Boy y muchos otros más. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Los sonidos y la ciudad nos vuelven a encontrar. Durante 2 horas viajamos por lo más profundo de la cultura urbana nacional e internacional. Hip hop, skate, graffiti, redes sociales, funk, bikers, street dance, soul, eventos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 17 a 19 horas por la señal online de Radio UNIAC. Esto fue Showbeats. Junto a Leo German y Marcelo González. Más información en www.showbeats.cl. Síguenos en Facebook. Radio UNIAC. Síguenos en Twitter. We'll be right back.